que gracias a ese apoyo incondicional de la doctora Perpetri, ¿no? Y a ustedes, señores diputados, que hoy están acá teniendo la oportunidad de apoyar la gestión de riesgo del departamento de Arauca. No podemos decir que están beneficiando a los bomberos de Arauquita o de Porturo, los bomberos del departamento de Arauca. Están beneficiando a esa comunidad que hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de recorrer, conquistando por allá los boticos de cada uno de ellos, ¿cierto? Y les ofrecíamos de todo, les ofrecíamos que íbamos a representarlos y decíamos que con nosotros iban a haber resultados importantes. Entonces, manifestarles que esta es la oportunidad de demostrar a esas comunidades que todo eso que prometimos es cierto. Y yo sé que no alcanzan los recursos para dar solución a todo esto, pero que seguramente cada comandante de bomberos de cada municipio va a ir a decirle a sus ciudadanos: los diputados se colocaron la camiseta por ustedes. Porque tener un carro de bomberos en buenas condiciones no es para el comandante de bomberos, ni para los 10 unidades bomberiles, es para esa ciudadanía que a gritos, cuando se les prende la casa, pide que lleguen los bomberos de forma oportuna. Ahí sí los bomberos deben volar. Hoy tenemos como ejemplo en el 2016 en Arauquita un incendio que fue atendido por el cuerpo de bomberos y va en 1.253 millones de dólares de mano. Y lo atendimos. ¿Qué tal que no hubiéramos ido? Claro, nos defendimos, ¿cierto? Y dimos el resultado que estaban esperando. Decirle que esta ordenanza 085, les agradecemos mucho porque se haya dado, se haya constituido, ¿sí? Hoy está firmada, pero nació muerta. Porque afortunadamente, entre todos los apartes está cómo se puede financiar, pero no dice qué monto. Esa iniciativa, el gobernador podrá asignar algunos recursos. ¿Para qué es esto? Este fondo departamental de bomberos. Pues bomberos como lo son Cravo Norte, como lo son Puerto Rondón, el caso de Fortul, bueno, también es un poco más grande, pero también con la misma dificultad. Arauquita es un poco más grande, pero con la misma dificultad. Saravena aún, que son cuerpos de bomberos que no tienen cómo pagarle a las unidades bomberiles. El voluntariado se acabó. Ese cuento del voluntariado solo aparece en el nombre, porque cuando nosotros nos dicen que debemos responder por los riesgos laborales, salud y pensión de los muchachos, debemos tener un contrato laboral. ¿Sí? De pronto la ARL, que nos cobran 70 mil pesos, ¿sí? Que la ley ahora permite hacer todo con los voluntarios. Pero ¿creen ustedes que un servicio oportuno va a ser a un muchacho que está trabajando para una finca, se prendió una casa, entonces llega a la media hora aquí? Por eso Bomberos Arauquita eliminó el voluntariado. Hoy tenemos 11 unidades bomberiles que, gracias a la gestión de los administradores que hemos tenido, pues se ha soportado mediante sobretasa bomberil y mediante convenios para culminar los años. Hoy tengo aquí mi representante de Arauquita y alguno que es hijo adoptivo también de Arauquita. La responsabilidad tan grande que tenemos. Hoy no tenemos un convenio con la administración municipal, pero no estamos obligando a nuestro alcalde hoy a decirle que tiene ya que contratarnos, porque entendemos de que la financiación y los recursos, pues obviamente pensando en un proceso, va a ser muy complejo. Pero sí necesitamos toda la disposición. Porque a veces vemos funcionarios que, en vez de ayudar, vienen los cuerpos de bomberos como enemigos. Yo he visto salir por la puerta de atrás a uno o dos funcionarios, con tristeza. ¿Por qué? Porque en vez de fortalecer, generan dificultades. ¿Sí? Nosotros no estamos para pelear con nada. Nosotros estamos para servirle a un pueblo que lo necesita. Entonces, esperemos que al finalizar cada año podamos llevar esa buena nueva a esos ciudadanos que ustedes conquistaron, a decirles: mire, qué bueno, los diputados se colocaron la camiseta por el departamento de Arauca. Se nos vienen 14.500 familias damnificadas, ¿sí saben? El chicharrocito que vamos a tener en los próximos 3 meses. Y que en el marco de la ley 1523, normatividad para que la tengan presente. Ley 1523, ley 1505, ley 1575. Ahí están los argumentos para que ustedes puedan, en cualquier momento y en un debate, decir: vale la pena apostar en los bomberos del departamento de Arauca. Agradecer inmensamente a esas unidades bomberiles que ustedes ven por ahí, que son los muchachos. Bueno, en Arauquita al menos hemos logrado conquistar un salario mínimo, pero hay muchachos que no reciben un salario mínimo en todo el año. Entonces yo creo que es necesario que le demos importancia a lo importante y que de verdad representemos a las comunidades como debe ser. Muchas gracias por la oportunidad.